También la edad de los niños muchas veces. Conversando con María Fuentes, resulta difícil imaginar que sufre de depresión y ansiedad social. Por si fuera poco, sus cuatro hijos de edades entre 14 y 23 años también padecen de alguna enfermedad mental. Y fue precisamente a través del diagnóstico de ellos que comprendió que ella llevaba años luchando contra sus trastornos sin recibir ayuda. Cuando era niña era un poco difícil porque no podía estar en grupos grandes, no podía contestar en la clase. Eran cosas que pensaba yo que eran normales, pero me causaba demasiado esa ansiedad, ¿no? Ese dolor que uno tiene de que no quiere estar con otra gente en general. El diagnóstico de depresión, bueno, eso fue ya algo distinto. Después de tener a mi primera hija, en verdad que me puse demasiado triste y me dio como esa depresión posparto y era demasiado. Por fortuna, nunca es demasiado tarde y la mujer de origen ecuatoriano buscó ayuda en NAMI, una organización nacional sin fines de lucro que da apoyo, recursos y educación a personas con enfermedades mentales y a sus familiares. Para María, organizaciones como estas son muy valiosas, sobre todo por el estigma y poca comprensión para quienes padecen estas condiciones. Son considerados locos. Es algo muy difícil lidiar con eso y tener que conversar con las familias de uno y decirle, yo tengo una enfermedad mental. Es como, ay, no, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Y le quita la dignidad a uno. De acuerdo con los especialistas, entre los factores más comunes que detonan las enfermedades mentales se encuentran las siguientes. La estructura psicológica es muy importante. Los traumas infantiles y el uso de drogas, de alcohol, puede determinar que sufras una enfermedad mental. Según estadísticas, casi un 50% de los adultos padecerá de algún trastorno mental en algún momento de su vida. Este puede ser grave o moderado, pero a pesar de los números elevados, solo un 20% de las personas con enfermedades mentales recibe ayuda profesional. Para María y sus hijos, la ayuda profesional ha sido clave. Los casos más severos son de un hijo bipolar y una hija con ansiedad y depresión, ya que la sombra del suicidio siempre es una amenaza. No hay siempre signos. Hay cosas que pasan que uno ve como cuando los chicos se lastiman, cuando dibujan cosas que son demasiado gráficas. Por eso, en vez de negar esta dura realidad, ha optado a hablar con su hija sobre el tema. Creo que la mayoría de las personas que tienen depresión piensan sobre el suicidio más de lo que la gente piensa. Y es algo que no es que lo vas a hacer, no es que tienes un plan y ya sabes exactamente lo que vas a hacer, pero cuando la vida se pone demasiado fuerte, sientes que no tienes otra salida. Han transcurrido más de 30 minutos donde esta madre ha abierto su corazón frente a las cámaras y no dejó de pensar en su fortaleza. ¿Cuál es tu mayor miedo? De que mis hijos no van a ser felices. Porque la sociedad no piensa que son suficientes. Entonces entiendo el amor y el valor de esta madre, que comparte su historia con la esperanza de cambiar la percepción y trato a las personas con trastornos mentales, un enemigo invisible, pero cada vez más común en nuestra sociedad.